Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Don Leopoldo, buena noche tenga usted. Igualmente, señor Cinelli. ¿Viene de la banda o qué? El Recodo. Y bueno, fue. ¿No te gusta el Recodo? Sí, cómo no, la madre de todas las bandas. Sí. Que hay muy buen ambiente, nos dice Aurelio, don Aurelio. Que nos está esperando allá con... Sí, con un pomo. Deberíamos darnos prisa, ¿eh? Sí, sí. Pues para caerle a don Aurelio. Prisa. Ya que se tomó el tiempo. Te estás tardando. Pues mira, muy sorprendente para muchos morenistas las declaraciones que dio hoy el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, respecto a la situación de Coahuila. Admite que su candidato a gobernador, Armando Guadiana Tijerina, pues no la está pasando bien y que va en un lejano segundo lugar y que no hay de otra más que la declinación de Ricardo Mejía Verdeja a favor de Morena, lo cual resulta prácticamente imposible. Sergio Lucero a 20 días, menos de 20 días de la elección. Y él nos dijo que no se bajaba. ¿Te acuerdas cuando lo vimos? Él dice, la única declinación sería de Morena para el PT. Lo cual no va a ocurrir. Y él dijo que no se baja. Él dice que no se baja. Pero veamos lo que dice Mario Delgado al respecto. Por la mañana de este viernes, durante una entrevista radiofónica con un medio de comunicación nacional, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reconoció que Manolo Jiménez, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, lidera las encuestas de preferencia electoral en la contienda para la gubernatura de Coahuila, manifestando que la diferencia entre Morena y la alianza del PRI-PAN-PRD solo se puede alcanzar si se suman los votos del PT y Partido Verde. Pero esta no es la primera ocasión que Mario Delgado hace una declaración así. También lo hizo el 3 de mayo de este mismo año en la rueda de prensa cuando solicitó el apoyo de las corcholatas a favor de Guadiana. También el Universal, la más reciente que ha publicado el Universal. Y aquí hemos empezado a hacer un llamado al voto útil, a decirle a la base, a la gente que pudiera simpatizar con el PT o con el Partido Verde, a que no desperdicie su voto. Es decir, si juntamos los votos del PT y los votos del Verde, que somos aliados a nivel nacional en esta transformación, pues claramente estaríamos dándole la vuelta. Estaríamos ganando la elección de Coahuila. Pero la división del Partido del Trabajo y del Verde es la que no nos deja ganar. Es la que nos está complicando el triunfo, el darle la vuelta. Es por lo anterior que durante este mes, tanto Mario Delgado como el candidato Armando Guadiana han intensificado en la campaña el mensaje dirigido a los militantes del PT y Partido Verde, sumarse a Morena o invitando a los candidatos de ambos partidos a declinar a favor de Morena, lo cual señalan es la única manera de ganar la elección. Pues yo pienso que siguen sin reconocer la división. No la veo yo por el Partido del Trabajo o por el Partido Verde, sino la división fue en Morena. Ahí empezaron ellos a generar todo el problema. Pero además, pues con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Sí, ¿no? Claro. El máximo líder ahí de tu partido. Pero entonces ya se los cargó el payaso. Pues bueno, todo puede pasar. Milagro. Digo, pues, no, milagros. El escenario que él plantea, pues es casi imposible. Sí, exacto. O sea, dice, tendríamos que ir toda la chiquillada. Sí. Morena. Pero ¿qué mensaje le das tú al pueblo? Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que ni siquiera así. Recuerda las encuestas recientes que nosotros sacamos, la de Verumen y la de Reforma. Son 21 puntos de diferencia. Claro. A ver, él plantea, dice Mario Delgado, plantea que uniéndose Morena, el Partido del Trabajo, el Verde, UDC. A ver, tienes el tiempo encima, lo que tú comentabas, ¿no? Claro. No te alcanza. Además, digo, la gente no es tonta. Sí. Ah, ya se unieron toda la chiquillada. Exactamente. Entonces, vamos a votar todos por Guadiana. O sea, y los agravios. Digo, se han estado lastimando los candidatos de PT y de Morena todos los días de la campaña, desde la precampaña. Sí. Podrán llegar a un acuerdo popular. Así es. Pero la base
Ah, pues no. No le cree la gente porque pues entre ellos mismos se están tirando, ¿cómo vas a pensar que a final de cuentas se van a unir en un proyecto? Pero además, si vemos las imágenes, las encuestas o los números que ellos presentan, hay un porcentaje muy reducido, no el 20%. Ellos presentan un 8% aproximadamente de ventaja de Manolo Jiménez hacia Guadiana, cosa que no es así. O sea, ellos tienen otros datos. Tienen otros datos, como siempre, ¿verdad? Entonces también es como una estrategia de decir, vénganse acá con nosotros, con sus puntitos sumamos más y podemos ganar. Es una estrategia que ellos manejan. Pues eso hubiera sido antes, ¿no? Pues sí, ya estamos muy a destiempo. ¿Qué más, don Leopoldo? Consejeros que se fueron a Dallas, Texas, a promocionar el voto en el extranjero. ¿Consejeros del IEC? Sí, del Instituto Electoral de Coahuila, muy bien, muy padre. Se van a gastar por ahí de los 100 mil pesos cada uno en la promoción del voto, lo cual pues no tendría nada de malo, a no ser porque no le toca al IEC, sino al INE ir al extranjero a promocionar el voto. Ah, ¿y de aquí van a financiar? Sí, pues de tus impuestos y de los tuyos y de las prerrogativas. Me hubieran mandado a mí a promocionar el voto. Pues sí. No, tú te hubieras lanzado corriendo. ¿Eh? Mira, qué abusadillos salieron. Sí, bueno, es palviático. Pues sí. ¿Ya? Pues sí. ¿Qué más? Por lo pronto, señor Cisneros, vámonos al recodo. Vámonos al recodo. Aurelio, ahí te caemos. Ya trae las botas y el sombrero. Ya. Sí, sí, sí. Que lo estás bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir, por lo que hace nosotros nos desaparecemos solo el fin de semana. Mañana es sábado y mañana hay noticias con Alejandro Iván Castaño. Nosotros los esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Nos vamos corriendo al baile del recodo. Yo me voy en carro, tú te vas corriendo.